Una noche, oscura y tenebrosa, con mucho viento, se veía a lo lejos la silueta de una mujer vestida de blanco, que lentamente se acercaba para abrir la reja de su casa. La cerró lentamente y comenzó a caminar por el patio para dirigirse a la puerta principal. Tomó sus llaves y abrió la puerta. La cerró. Al entrar a su casa, buscó el interruptor y se percató de que no había luz. En el silencio de la oscuridad, se escuchó un grito de ultratumba. A ella le dio mucho miedo, pero continuó caminando hacia la cocina para buscar una vela. En eso se volvió a escuchar otro grito de ultratumba. Tomó unas tijeras y se dirigió a la parte más alta de su casa, ya que de ahí provenía el espantoso grito. Subió las escaleras lentamente. Los gritos se agudizaban cada vez más. Cuando llegó al último piso de la casa, notó que del baño provenía una luz escalofriante. Se acercó a la puerta, tomó la manija y comenzó a girarla lentamente. Y se escuchó otro grito. Y al abrir la puerta, se dio cuenta de que su esposo estaba sentado en la taza del baño diciendo: ¡Pásame café! Esto fue la dimensión conocida.